y la parte administrativa de la S. Moreno y Clavijo fue trasladada al municipio de Tame. 35 trabajadores de la S. departamental no aceptaron el traslado a la Cuna de la Libertad. A partir de hoy, la S. Moreno y Clavijo, la parte administrativa se trasladó al municipio de Tame. Un grupo de la planta personal renunció a sus cargos por el traslado. Así es, Carlos, hoy primero de febrero del 2021, puedo decirle que estamos ya trabajando en el municipio de Tame. No hemos hecho aún la inauguración porque faltan algunas adecuaciones y terminados para que quede en perfectas condiciones la obra, pero puedo decirles que era un compromiso y que el hombre de palabra está cumpliendo en referente a la S. Moreno y Clavijo. Varios objetivos que se esperan en este traslado. El director de la S. Moreno y Clavijo, Wilder Ortiz, dijo que de los 60 funcionarios de la parte administrativa, solo 35 aceptaron los cargos en Tame. De los 60 funcionarios que tenía aproximadamente la S con proyectos, alrededor de 35 personas se fueron, 38 personas, 22 por múltiples razones no fueron al municipio de Tame, pero que también puedo decirle, Carlos, que hemos venido garantizando reuniones con ellos y hablando para poder ayudar en lo que más esté a nuestro alcance. El gobernador está de puertas abiertas y de hecho ya ha reubicado a muchos de ellos y estamos trabajando para la reubicación de los que faltan. Según el funcionario, el fin de semana se realizó todo el traslado de la parte administrativa de la S. Moreno y Clavijo. A partir del viernes empezamos a trasladar, hacer todo el tema del trasteo. Viernes, sábado, domingo estuvimos trabajando todos estos tres días. Hoy estamos terminando de adecuar las oficinas y ya a partir de mañana estamos atendiendo comunidad allí en este municipio. La ubicación de la parte administrativa de la S. Moreno y Clavijo en Tame es geoestratégicamente para los hospitales adscritos a esta S. Sí, geoestratégicamente es una buena decisión. Estamos cerca al municipio de Fortul, al Hospital San Francisco, estamos cerca al Hospital San Ricardo Mapuri, estamos cerca al Hospital San Juan de Dios de Puerto Rondón, Arauquita, Puerto Jordán, Panamá. Es la clave de estar en el medio de nuestra red hospitalaria. Con el traslado de la S. Moreno y Clavijo al municipio de Tame, el primer mandatario de los araucanos estaría cumpliendo con sus compromisos en campaña.